Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este día tan especial porque celebramos a San Miguel, San Gabriel y San Rafael, los tres arcángeles en este 29 de septiembre en que el Señor nos trae a colación esta celebración tan importante. A los ángeles, al ángelo, siempre se lo ha definido la presencia de Dios, es decir, es Dios mismo manifestado a través de sus ángeles. Es una forma como Dios está manifestando. Y por eso nosotros entendemos Él, en hebreo significa Dios, Él. Entonces ahí entendemos Miguel, Él. Mi homo, Él. ¿Quién como Dios? ¿Quién como esa fuerza de un Dios que nos quiere, que nos ama y que está a nuestro lado? Luego el segundo es Gabar-El, Gabriel. La fuerza de Dios, la fuerza de Dios, Gabar-El. Es decir, Dios que fecunda, Dios que engendra. Gabriel es enviado para fecundar, para que nazca nada más y nada menos que el Hijo de Dios. La segunda persona de Dios que se manifiesta y entra, ¿verdad? Y el que es enviado es justamente Gabar-El, el que fecunda el seno de nuestra Madre, la Virgen. Y luego está entonces Rafael, Rafael. Dios que cura, Dios que sana y se opera. Entonces, cuando nosotros celebramos hoy, queridos amigos, a los tres arcángeles, podemos decir que tenemos una presencia absoluta y presente de Dios en nuestra vida. Mi como Él, ¿quién como Dios ante nuestros sufrimientos y nuestras luchas? Por eso se lo representa luchando contra el mal, contra el dragón. Hay muchos devotos de San Miguel. Luego tenemos, como decíamos, al Gabar-El, es decir, el que da fuerza, el que da vida. El que entonces viene y anuncia que la vida es lo más importante y que Dios entra en nuestra historia, se encarna y que venía de corazón propio lleva, como lo hizo en el corazón de María y lo engendró. Y luego entonces viene el Rafael, ante las dificultades, los problemas, todo lo que podemos encontrar como vicios, como alejamiento de Dios, sin embargo, con la fuerza del Rafa, del arcángel Rafael, recibimos esa gracia de la presencia de Dios que nos cura. Que la bendición del Señor descienda hoy sobre nosotros por intercesión de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.